Bueno, la evaluación del torneo que ya terminó claramente no es la mejor. No se cumplieron los objetivos que se planteó el club. En consecuencia, no estamos contentos, ni el directorio, ni el cuerpo técnico, ni los jugadores, ni nadie. Estamos conscientes de que no cumplimos ni las expectativas, ni los objetivos que nos planteamos, como decía anteriormente, ni tampoco la de los hinchas. Y bueno, y es el desafío hoy de no solo mejorar la campaña del torneo pasado, sino que estar peleando arriba como nos hemos acostumbrado en los últimos años. Bueno, la verdad es que las dificultades que él pudo haber encontrado o no en la liga o en las canchas o los ejemplos que tú das, es directamente él quien tendría que responder esas dificultades. Y más que un error o un acierto, el traer un técnico que no conoce la liga es un riesgo que uno debe considerar a la hora de contratar, porque claro, esto del fútbol es bien delgada la línea, desde el punto de vista que hay técnicos que han venido sin conocer la liga, que han sido campeones, como hay técnicos que conociendo la liga se han ido al descenso. Entonces, es bien relativo, pero claramente cuando hicimos la evaluación y cuando el directorio del club decidió contratar a Facundo, contemplaba de que era un técnico que más que no conocía la liga, que no había trabajado en esta liga, porque el cuerpo técnico es un cuerpo técnico muy profesional y tuvo que hacer todo el trabajo necesario como para llegar con la mayor cantidad de información posible al torneo. En consecuencia, como te digo, es relativo, pero bueno, uno podría pensar de que eso sí afectó como otros factores también, pero en definitiva eso podría responder. Respecto a Luis Pedro Figueroa, sí, efectivamente es una baja, un gran jugador, un elemento muy importante para el grupo y para el plantel. Pero bueno, el desafío hoy, como ha sido en los últimos años, es que cuando se ha ido un jugador, hemos tratado de equilibrar el plantel y no solo buscar un buen reemplazante, o más que un buen reemplazante para él en particular, darle elementos al técnico o soluciones al técnico que le permitan en general tener un plantel más competitivo del torneo anterior. Y respecto a Octavio Rivero, no, Octavio Rivero no es una baja. Octavio Rivero es jugador del club. Tenemos muchas propuestas, llamados, nos han hecho mucho relacionamiento con clubes del extranjero, porque el director decidió que si el jugador era vendido no iba a ser vendido en el mercado local, bajo ningún punto de vista. Y mientras no haya una propuesta concreta en la mesa, él sigue siendo jugador de O'Higgins. De mí por lo menos no se ha despedido. No, para mí hoy es jugador del club mientras no recibamos una propuesta concreta y él firma un contrato con otro club. De hecho, como les digo, no sé de quién se habrá despedido. Pero créanme que de suceder algo como que él salga del club, ustedes van a ser los primeros en ser informados. O no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo si es que sucede. Bueno, como ustedes saben, los rumores son rumores. No, hasta el momento no hemos concretado ninguna de los nombres que estamos buscando. Y el otro día un colega de ustedes me preguntaba cuáles eran los plazos que teníamos nosotros para concretar esas incorporaciones. Y la verdad es que, bueno, muchas veces los plazos no dependen mucho de nosotros. ¿Por qué? Para nosotros los refuerzos idealmente habrían estado contratados el día martes pasado, que es el primer día de la pretemporada, pero si de nosotros dependiera estarían todos incorporados. Sin embargo, en esta época de contrataciones y de pases hay mucha especulación, hay mucha volatilidad en los precios. No hay muchos jugadores de nivel medio alto disponibles para incorporar. Muchos de ellos están con contrato vigente en sus clubes, pero estamos trabajando a toda máquina con el directorio del club para poder cuanto antes incorporar algún jugador que nos pueda ayudar a entregarle al grupo de jugadores mayor calidad y ser más competitivos que el semestre pasado. Para él lo ideal habría sido partir con el mismo grupo que va a debutar el 2 de enero, el primer día de la pretemporada. Pero él confía en que
en que estamos trabajando a toda velocidad y que cuanto antes podamos tenerlos con los jugadores que vamos a incorporar, sabe que así será. Cuando el plantel de jugadores y el cuerpo técnico salió de vacaciones, no estaba contemplado que Luis Pedro Figueroa no estuviera en el torneo de clausura. Y claramente eso movió un poco los planes de estructuración de plantel. Y bueno, estamos trabajando para que la planificación no solo se mantenga, sino que el grupo de jugadores se vea fortalecido con la incorporación de algún jugador que nos entregue más calidad y más alternativas para el técnico. Y César Fuentes no se va a mover del club. Por lo menos en este periodo. En el futuro quizás sí, porque es un jugador con una calidad tremenda, pero hoy no hay nada concreto y no va a salir del club. Absolutamente, nosotros hemos presentado escritos y apelaciones y nos hemos defendido como la legislación y la reglamentación nos permite, con el objeto que efectivamente seamos absueltos, porque creemos que no fuimos culpables como club de la situación de racismo que se vivió. Y en consecuencia estamos muy atentos a que en el corto plazo seamos absueltos y eventualmente, bueno, cualquier sanción distinta, si es que fuese aplicada, cosa que no estaríamos de acuerdo, idealmente sea en los plazos que tú mencionas, aun cuando creemos que no lo merecemos.